divina, paternal, misericordiosa de ella. Y le pedimos que nos sirva por ahí nuestro libro de. Pues, Ingrid, gracias. De liberar a cientos de guerrilleros que están en pésimas condiciones. Cuando estuve viajando por América Latina hace un par de semanas, sentí que ella estaba presente en la actitud de todos esos presidentes que van a actuar por la libertad de mis compañeros, no solo como presidente, sino ante todo lo que los mueve es esa sensibilidad humana. Eso es lo que más necesitamos, sensibilidad humana. Es la que está en el centro de los relatos que leemos. Acoge, Padre misericordioso, hoy que recibimos a la señora Ingrid Betancourt, ¿verdad? Nos alegramos de poder recibirla como embajadora de la paz, como embajadora de sus valores religiosos, de su fe, de sus convicciones. Su presencia en medio de nosotros proclama la defensa de los derechos humanos. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.